Hola chicas, ¿cómo están? ¿Se recuerdan que en el video anterior les dije que iba a mostrarles unos almohadoncitos para terminar de decorar esta área con la canastita? Se pueden hacer para decorar tu sofá, para colocarlos junto a otros cojines. Son bien fáciles y están muy de moda los pompones para esta Navidad también, así que les voy a mostrar cómo empecé a hacer esto. El tamaño que voy a recortar aquí es bien pequeño, es como 15 centímetros por 25 centímetros, pero me sirve para que ustedes puedan ver bien aquí pues en la cámara cómo se va desarrollando el procedimiento. Solamente tienes que recortar dos secciones que sean del mismo tamaño. Recuerda que antes de cerrar el cojín, la tela que va hacia afuera debe quedar aquí adentro, para que antes de que lo cierres, pues al voltearlo ya pues te quede la tela correcta como debe ser. Ahorita mismo vamos a poner la tela al revés. Yo lo que estoy haciendo aquí es cerrarlo con pegamento de silicón caliente. Nunca lo había hecho, pero me funcionó muy bien con este tipo de tela, así que intenta tú con pues cerrándolo con el silicón caliente, porque de verdad te ahorras muchísimo tiempo. Esta telita que estoy usando, no sé el nombre del material, pero también varía de acuerdo a los países, así que pues es una telita que les puedo decir, es bastante metálica y es bien delgadita y funcionó perfecto para usarla con el silicón caliente. Estoy trazando unas líneas para poder guiarme muy bien y pues que no quede pues ninguna forma desperfecta al cerrarlo. Y estoy usando una pistola de silicón que es de las más chiquitas, que te hace la línea un poquito más delgadita. Y si decides realizarlo pues con el pegamento de silicón, toma en cuenta de que el silicón tienes que ponerlo justo en el mismo borde donde hemos marcado el rectángulo o el borde del cojín. No debes de llevarlo hasta el final, hasta la misma punta de la tela, sino al voltearlo te va a quedar una forma que no se va a ver muy bonita, no vas a poder voltearlo bien. Así que solamente tienes que agregar el silicón justo en el mismo, en la misma, trazando la misma línea, que es el borde del cojín donde hemos dejado una pestaña, pero no la llevas hasta la punta al final de la tela. Cuando ya te queda esta última sección para cerrar, deja siempre un espacio, puedes dejar unos cuantos centímetros dependiendo del tamaño del cojín. En este caso yo dejé como unos 6 centímetros, pero ahora les voy a mostrar otro que es más grande. Y aquí es cuestión simplemente de rellenarlo, de voltearlo y rellenarlo. Aquí ven uno que es más grande, le dejé una abertura un poco más grande y ahora lo voy a voltear y lo voy a rellenar. Claro que lo más recomendable en estos casos es que no le pongas pegamento para cerrarlo, simplemente uses una máquina de coser o lo cosas a mano. Aquí les estoy mostrando la abertura que le dejé en la parte de abajo. Después de rellenarlo, este sí lo cerré con hilo y aguja porque con el pegamento de silicón de verdad se hace muy difícil. Y aquí les muestro los pompones que conseguí en la tienda de AC Moore, pero los puedes conseguir en cualquier tienda de manualidades. Y al final, con el pegamento de silicón, les voy a colocar unos diseñitos con estos brillantitos para hacerlo todavía más festivo. Y así fue como quedaron. Y aquí les estoy mostrando una parte del video anterior. Les había prometido que les iba a dar el tour de la cocina si ustedes me lo pedían. Así que complaciendo a las que me pidieron el tour de la cocina, aquí vamos a empezar. Y aquí les estoy mostrando una vista completa de la cocina. Y vamos a empezar de abajo hacia arriba. Tengo un set de tres alfombritas que compré en Target. Me encantaron. Las compré en línea. No estaban en la tienda. Como ven, una es un runner. Me encanta tenerla así de este lado. Me combina con este set de toallitas que compré en HomeGoods. Y hacia esta esquina tengo mi coffee station. Tengo unas galletitas de fresa. Estas tacitas las compré en la sección de a dólar de Target. No costaron $1, pero creo que costaron 3 o $5. De este lado al frente tengo esta canastita. Esta canasta me encanta porque me la regaló una amiga mía hace muchos años y es difícil deshacerme de ella. La pinté de dorado. Tengo aquí esta fragancia de Bath & Body Works. Bueno, estoy mostrándoles ya hacia el otro lado de la cocina. Como ven, tengo un sofacito de ese lado y al frente estos banquitos para el desayunador.
Este topiario que ven aquí lo compré en At Homes, era el único que había en toda la tienda. Quería el par, pero solamente había uno y compré uno porque me enamoré de él. Todo en plateado estaba lindo. Los tapetitos son de Home Goods, me salieron el set como $8 y venían 6. Y me encantaron, se ven bien festivos. Y ahora sí les voy a mostrar este lado. Tengo una mesita en donde tengo una lamparita con estos nutcrackers que compré el año pasado en Pier 1 Import. Y aquí ven, pues tengo los almohadoncitos que acabo de hacer. Bueno, tengo uno. El de atrás lo compré en Target. Y la mantita que está atrás es de Home Goods. Y aquí tengo a algunos de los consentidos de la casa. Se los voy a presentar. Aunque ya han visto, algunos de ustedes conocen a Buttercup, que ya hizo su debut en Instagram corriendo. Pero aquí están sus compañeritos. Se pusieron un poquito intimidados por la cámara. A ellos les encanta estar en esta esquina. Y bueno, con esto termino. Gracias, chicas, por ver el video. Espero les haya gustado este video de manualidad con mini tour de cocina. Y bueno, nos vemos muy pronto la próxima semana. Y pronto ya tengo el sorteo. Bye.